Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Esperanza y de amor es la cruz roja, mi símbolo de dar sin esperar. Todo lo que hacemos viene desde el corazón. Bajo ese lema operó el Comité Internacional de la Cruz Roja durante este 2023. Pero de nada sirvió la ayuda incondicional y sin miramientos de raza, género, religión o ideología política que ofreció esta organización humanitaria desde 2019 en Nicaragua, porque Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron expulsar al organismo y su misión el 18 de diciembre. El comité difundió en sus redes sociales un comunicado donde avisa sobre la noticia a la población. El organismo no fue explícito al detallar el motivo detrás de su salida. Se limitó a explicar que el fin de su misión humanitaria en tierra nicaragüense fue una petición de las autoridades, mismas que están al servicio de la pareja gobernante. La Cruz Roja Internacional ha ejercido su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables, con el objetivo de prevenir y atender consecuencias humanitarias de la privación de la libertad. Desde su acera, ha abogado por el respeto de los derechos humanos de los prisioneros políticos y esa mediación de uno de los pocos organismos que permanecían en el país ahora será nula, mientras en las cárceles el régimen mantiene a más de 100 rehenes por razones políticas. La mayoría se ha quejado por las condiciones inhumanas e insalubres en que los tienen y tras esta salida se limita aún más la posibilidad de que alguna entidad puje por la mejora de su situación carcelaria. Por medio de testimonios brindados por exreos o sus familiares, se ha confirmado que varios de los presos políticos les niegan el acceso a atención médica o a fármacos especializados para tratar sus padecimientos. En este contexto represivo, la Cruz Roja actuó años atrás como una salvación para los encarcelados de conciencia. En 2021, el comité fue una de las pocas instituciones de salud que se preocupó por el bienestar y el estado de las personas privadas de libertad por razones arbitrarias, misma razón por la cual, en un acto de sincera solidaridad, solicitó al régimen orteguista visitar a los presos políticos que se encontraban en el Chipote, una prisión conocida por sus torturas y violaciones a los derechos humanos. Los socorristas de la Cruz Roja pudieron entrar a la prisión equipados con sus botiquines y medicinas e incluso lograron entrevistar a un grupo de reos. 2 años antes, el organismo también mostró su apoyo a favor de la seguridad y el cuidado de los detenidos. En ese entonces, la dictadura orteguista liberó a más de 200 presos políticos mediante la controversial ley de amnistía. Tras este acontecimiento, la Cruz Roja, junto a otras organizaciones opositoras, se encargó de coordinar una lista en la que divulgaron la identidad y la historia de los reclusos que el régimen solo presentó como una cifra común y corriente. En la nota de prensa, la entidad afirmó que durante sus 5 años de trabajo, su objetivo siempre fue brindar servicios de restablecimiento del contacto entre familiares para fortalecer su labor humanitaria en favor de las personas más vulnerables, prevenir consecuencias humanitarias de la privación de la libertad y promover actividades de formación sobre el derecho internacional humanitario. Todos los que sentimos ese espíritu humanitario de ayudar al prójimo, al igual que mis 19 compañeros, pues decidimos entrar a Cruz Roja Nicaragüense para poder apoyar a la población, aliviar el sufrimiento que puedan sentir en algún momento.
Con esta expulsión, el régimen demuestra una vez más su egoísmo e intenciones de acabar con cualquier organización que no controle. Hola, soy Marlene Balmaceda y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: Ortega acaba con la Cruz Roja Internacional en Nicaragua tras expulsar a su misión. Para esta edición consultamos con opositores que se muestran en desacuerdo con el cierre de las oficinas de esa entidad humanitaria. Según sus análisis, el régimen pretende dejar indefenso al pueblo nicaragüense. El régimen comenzó su ataque contra el Comité Internacional de la Cruz Roja tras ordenar la salida de su director Thomas S. en marzo de 2022. Aunque el organismo nunca supo el motivo detrás de esta repentina decisión de la dictadura, esa expulsión sucedió dos semanas después que el canciller Denis Moncada, una de las fichas más prominentes de Daniel Ortega, le otorgara al jefe regional del CICR, Jordi Reich, el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que otorga Nicaragua a un extranjero. La gota que derramó el vaso fue cuando en mayo de este año el régimen orteguista canceló la personalidad jurídica del organismo humanitario. Como demostración de su poder autoritario, el caudillo sandinista mancilló el insigne símbolo de la cruz de color rojo y rebautizó la agrupación de paramédicos y socorristas nicaragüenses como Cruz Blanca, misma que está adscrita al Ministerio de Salud y controlada por el orteguismo. El argumento del aplanador oficialista en la Asamblea Nacional para cancelar a la Cruz Roja fue que rompió la neutralidad durante el 2018, cuando dispuso atención médica a los manifestantes que resultaban heridos, la mayoría de ellos a causa de agresiones policiales. Dentro de nuestro modelo de salud establecido por nuestro gobierno en el año 2007, pues realmente vamos a brindar ese trabajo coordinado, ese trabajo integral, esa participación, ¿no?, de la comunidad. Recordemos que la Cruz Roja tiene voluntarios que también juegan un rol clave en el desarrollo de sus funciones. La ministra de Salud, Marta Reyes, aseguró en una entrevista que el reemplazo de la organización humanitaria será autónomo y descentralizado del Ministerio de Salud, que también es controlado por la pareja presidencial. Además, enfatizó que los bienes confiscados de la extinta Cruz Roja nicaragüense, filiales, centros de socorro, propiedades y equipo, serían utilizados por la nueva Cruz Blanca. La activista y defensora de derechos humanos Alexa Zamora considera que este intento del régimen de crear un organismo humanitario del mismo impacto que tiene la Cruz Roja a nivel mundial es solo una prueba más de la represión que lanza el régimen contra sus opositores. La creación de esta llamada Cruz Blanca no es otro parapeto del régimen también de intentar mantener instituciones paralelas a las internacionalmente reconocidas. Cruz Roja Internacional siempre ha mostrado su voluntad y para poder prestar ayuda a quienes lo necesitan, aún en contexto altamente represivo, como el de la dictadura en Nicaragua. Recordemos que ellos fueron fundamentales para la liberación de presos políticos, en el proceso de liberación de presos políticos de 2019, y también para velar por la salud, la vida y la integridad de los prisioneros políticos que fueron liberados en este año. Como organización humanitaria, los trabajadores de la Cruz Roja no recibían un salario fijo y el servicio que brindaban al pueblo nicaragüense se regía únicamente bajo sus principios y valores médicos. El defensor de derechos humanos, Braulio Abarca, lamentó que estas buenas acciones fuesen arrebatadas por la dictadura. La creación de una Cruz Blanca creo que significa un robo absoluto de todos los bienes, de toda la trayectoria, de todas las propiedades que tenía la Cruz Roja, que han sido no solamente donadas por el Comité Internacional, sino también por otras organizaciones internacionales y de la cooperación internacional, y que realmente es un adefesio jurídico lo que se comete. Es decir, es absurdo que se trate de crear una Cruz Blanca cuando se conoce que a nivel internacional se tiene y se cuenta con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja en los países
que está en más, 80, más de 80 países en la región que cuentan con la participación de esta, de este organismo internacional. A nivel nacional, la Cruz Roja Nicaragüense cuenta con un poco más de 2.000 socorristas voluntarios, a quienes se les asignan tareas y misiones de servicio humanitario en diferentes épocas del año. En su paranoia, la dictadura considera a cualquier entidad con una postura neutral o no afiliada al régimen como un enemigo. Con este nuevo asedio, envía un mensaje al pueblo, que sin importar la trayectoria de una organización como la Cruz Roja o una agrupación internacional humanitaria como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que llegó a Nicaragua con propósitos colaborativos, no se salvan de caer en sus garras. En breve te compartimos la opinión de los opositores sobre la expulsión de esa organización humanitaria de Nicaragua. ¿Por qué el régimen atenta contra los que buscan ayudar al pueblo? Hablamos de esto cuando regresemos. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. El régimen se jacta ante la comunidad internacional de ser supuestamente uno de los países más seguros de la región, pero su teoría cada vez se hunde más, ya que ni sus propios ciudadanos están seguros, al punto que entidades destinadas a su protección han sido eliminadas por la propia tiranía. La expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja fue catalogada por el directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Héctor Mairena, como un zarpazo de la dictadura en el ámbito de la salud y en general para la oposición nicaragüense. En primer lugar, hay que señalar que esta expulsión disfrazada de la solicitud de los Ortega Murillo de que el Comité Internacional de la Cruz Roja deje de trabajar en Nicaragua es otro zarpazo de la dictadura. Como bien sabemos, la dictadura de los Ortega Murillo amenaza, liquida, expulsa a cualquier espacio independiente. Este año particularmente ha sido bastante ilustrativo al respecto con la anulación de la personalidad jurídica de miles de organismos no gubernamentales, el robo, la confiscación de la Universidad Centroamericana, del INCAE, de la propia Cruz Roja Nacional. De tal manera que este es otro zarpazo de la dictadura que se inscribe en esa lógica totalitaria que es la que está dominando, que es la que está prevaleciendo, la que está practicando la dictadura. En más de 80 países, la labor que realiza el CICR tiene una finalidad exclusivamente humanitaria y se apega estrictamente a los principios de neutralidad, imparcialidad e independencia, cualidades que no van de la mano con la dictadura orteguista. Con la expulsión de Cruz Roja Internacional, el régimen pretende aumentar el estado de indefensión en el que se encuentran las personas presas políticas. No podemos obviar el rol importantísimo que dicha entidad ha jugado durante todo este periodo para salvaguardar la integridad física y la salud ante las denuncias de tratos crueles e inhumanos en contra de las personas presas políticas en Nicaragua. Esto también se da como respuesta en represalia a las denuncias que han realizado los familiares de presos políticos recientemente con respecto a las exigencias que estos
tienen para que se les garantice un trato más humano, para que se les garantice su derecho al sueño. Y en este sentido ellos realizaron pues una huelga de hambre. La Cruz Roja Internacional o el Comité Internacional de la Cruz Roja, con más de 100 años de existencia en el mundo, es la organización internacional con mayor presencia global que acompaña a personas prisioneras, ya sea como presos políticos o como personas presas o reos comunes, y que brinda ayuda humanitaria, atención médica, así como también atención en crisis de otras formas o en otros tipos de desastres. Además de esto, que realmente simboliza un cierre y un hermetismo donde la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa cercenando cualquier espacio de participación internacional, esto genera un mayor aislamiento de la comunidad internacional. A pesar de que el régimen ha demostrado que es ciego, sordo y mudo ante las resoluciones justas y pacíficas, el CICR dejó abiertas las puertas para reanudar un diálogo y su misión humanitaria en Nicaragua, pues guardan la esperanza que la bandera blanca con la Cruz Roja en el centro ondee sin que sea arrancada por una dictadura ilegítima y represiva. No existe humana injusticia, ni fuerza ni desamor, que nuble el convencimiento de llevar paz al dolor. Forjar tu gloria es mi lucha, amando sin distinción, ser digno de tu nobleza. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Gracias por escucharnos.